Advertencia. Por razones aún no del todo comprensibles relacionadas con la lejanía y el idioma original y cuestiones espacio-temporal que explica la teoría de relatividad pero que no entendemos. Queremos enfatizar que no faltan 27 días para el 2 de septiembre como lo plantea el siguiente ser extradimensional. Hace siglos, en el año 645, presencié una trágica pérdida para la humanidad cuando el banco de información más grande del mundo antiguo en Alejandría, el Sapiens, desapareció en una noche fatídica. Desde entonces, su contenido permanece desconocido, oculto en las brumas del tiempo. Siglos después, en la oscura noche del 5 de abril de 1994, los pensamientos de un joven de Seattle fueron silenciados por una munición de plomo, dejando un vacío en el universo musical. El informe policial señaló que el Grunge fue hallado sin vida a los 27 años, la misma edad que tenía la talentosa Annie Jade en aquel fatídico 23 de julio de 2011. En un último aliento, el jazz, rhythm and blues y el soul parecían extinguirse junto a su prodigiosa voz. Al costado de la cama yacían tres botellas de vodka vacías, revelando una sombría verdad en los análisis toxicológicos: su sangre no tenía rastro de vida, solo alcohol en abundancia. Así, el número 27 se entrelaza en la trama de estas historias, cargado de misticismo y significado profundo, como un enigma que solo podrás descifrar el sábado 2 de septiembre cuando mi llegada a la azotea 2.0 revele el destino de todas las ovejas negras. Faltan 27 días para la gran singularidad.